Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la cocina de Aquí Se Come Caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, desde Levittown, Toa Baja, Puerto Rico, mira, y para el mundo hoy en Cocina Alterna. Estoy en casa de Irene Steven, mira, estamos celebrando los 200.000 seguidores y nada más y nada menos que, mira, con un arroz con dulce, arroz con dulce, receta que me la han pedido un montón y por fin, corazón, por fin, se dio el día, mira, échate para acá. Que ya el caldero está caliente. Mira, vamos a empezar esta receta seguida. Aquí hay cuatro tazas de té de especia. Ya mismito te voy a decir qué tiene ese té de especia. Vamos a echarle tres tacitas de té de especia. Mira, esto no es simplemente este té. Lo que tiene aquí dentro es, mira, canela, tiene jengibre, tiene clavos de olor y tiene anís estrellado. Eso es lo que tiene eso ahí adentro. Pero, mírame. Comerse un canto de clavo o comerse un canto de anís estrellado, así mismo terminas en el piso estrellado. Así que lo colamos y solamente, mira, sacamos lo que es la canela y el jengibre y lo vamos a tirar ahí adentro. Va a seguir jugando con nosotros. Ya les traímos todo ese sabor, pero entonces vamos a seguir, mira, jugando dentro de la receta hasta el final, que vamos a sacarlo. Y mira, aquí tenemos 2 cucharadas de mantequilla, es lo que tenemos aquí, 2 cucharadas de mantequilla, la incluimos ahí adentro y venimos con 2 latas de leche de coco. Acuérdate, leche de coco, 2 latitas de leche de coco, la de su preferencia, ¿sabes? Yo ahí no me voy a meter, esa es su decisión. Así que déjame yo seguirle dándole meneamiento esto aquí hasta que la mantequilla derrita y vengo ya mismito. Oye, ahora vamos, échate para acá. Esto está cogiendo temperatura, vamos a echarle una pizca de sal. Aunque vamos a hacer un postre, siempre la pizca de sal es bien importante para crear el balance de lo que es salado y dulce. El salado lo que hace es que te amarra más el sabor dulce a la boca. Así que mira, en este punto vamos a añadirle, aquí tenemos 3 tazas de arroz. El arroz lo dejamos remojando por lo menos 2 horas para que estuviera un poquito más blandito. Así que aquí hay 3 tazas de arroz y van para adentro completitas. Una de las razones por las que a mí no me gusta lavar el arroz es esta. De verdad, se pega completo al bowl, pero nada. En esta ocasión tenemos que hacerlo para que el arroz esté más blandito. Así que nada, ya en este punto ya tenemos el arroz. En este punto lo que vamos a dejar es que el arroz se cocine. Aquí no se le ha añadido nada de azúcar, nada. ¿Por qué? Porque el azúcar lo que va es a retardar el proceso de cocción del arroz. Así que ya mismito venimos con el proceso de la azúcar. Oye, ahora sí, mira, échate para acá. Ve que esto ya está secando, mira. En este momento, ¿ves? Nos hemos mantenido meneándolo para que no se pegue. Dicen que el pegadito es una ricura. Siempre va a pegar, pero en este punto, ¿ves? Nos mantenemos meneándolo, ¿ves? Mira, ya estaba secando. Y aquí en este punto es donde, mira, le vamos a añadir las pasas. Esto es a su gusto. Muchas personas lo que hacen es que remojan las pasas con brandy y se lo tiran con todo y líquido. Hoy el brandy no está jugando con nosotros, pero las pasas sí. Así que usted le tira tanta caja de pasas como usted quiera y hay 6 cajitas de pasas ahí. Así que ahora le damos, mira, meneamiento arrocero dulcero para que las pasas se vayan integrando. Y entonces venimos y lo tapamos. Todavía, recuerda, todavía no le he echado nada de azúcar. Ya mismito venimos con ese proceso. Oye, en este punto, mira, el arroz seco, chequéate ahí. Voy a añadirle la leche evaporada, porque no tenía leche condensada, entonces sustituí leche evaporada y le voy a tirar, mira, la crema de coco, una lata para empezar, una lata. Recuerda que aquí es que vamos a empezar a ajustar los sabores del dulce. Y mira, una taza de azúcar negra, esto es para el color. Si usted quiere que se quede el arroz blanquito, pues simplemente le tira azúcar blanca. A mí me gusta que quede con ese colorcito así, marroncito. Por eso le estoy echando la azúcar morena y empezamos, mira, con el meneamiento. Y aquí es donde vamos, mira,
ajustar los sabores. Tenemos ahí en el bullpen, tenemos otra lata de crema de coco por si acaso, o si usted desea más azúcar negra, pues tenemos ahí 4 paquetes más de azúcar negra. Acuérdate que en la cocina alterna aquí en casa de Steven no escatimamos, ¿viste? En la compra la cena está llenita de tepe a tepe, así que déjame buscar una cucharita para darle probamiento a esto. Tengo una cucharita aquí, vamos a ver cómo estamos de sabor aquí, así que permiso, gente. Yo creo que estamos bien. Yo creo que estamos bien. Me gustaría tirarle un poquito más de sal por aquello de que, aunque le tiramos una piscorita, pero me late que le hace falta una poquita más de sal. Y le voy a tirar un poco más de lo que es la crema de coco. Lo que es la crema de coco. Yo creo que aquí entonces que ya estamos, mira, ready para esperar a que esto, mira, se amelcoche un poquito y envasarlo en vasitos individuales o en un moldecito de estos de aluminio, como usted entienda. Oye, ahora sí, esto ya quedó en la madre. Échate para acá, échate para acá. Mira cómo quedó este arrocito con dulce. Vamos a... Espérate, déjame darle probamiento a esto, porque en verdad que si no, ¿cómo yo voy a ser representante de todos ustedes? Así que, échate para acá. Permiso, gente. Fíjate de eso. Esto quedó en el punto que no está ni muy el dulce, pero tampoco está muy soso. Quedó, mira, ahí en el punto preciso. Así que, date la oportunidad. Yo voy a moldear, mira, aquí tengo ya los envases. Yo voy a moldear, yo no sé. Yo sé que yo voy a echar esto dentro de eso. Y no me quiero despedir sin antes darle las gracias a Papito Dios por todas y cada una de las bendiciones. Gracias a ustedes que son los que nos mantienen aquí día a día haciendo todos estos embelecos y esperando que esta receta del arroz con dulce haya sido del agrado de todos ustedes. Bendiciones, mi gente.